Hola, ¿qué hay? Buenos días. Me llamo Luis, le llamo al Centro de Salud de Buenavista y le llamo en referencia porque el motivo de mi llamada es invitarle a participar en el estudio N-COVID-19 que el Ministerio de Sanidad y junto con el Instituto Carlos III y la Comunidad Autónoma están llevando a cabo con el objetivo de conocer las dimensiones de la infección. El estudio consiste en responder a un sencillo cuestionario y realizar un pequeño pinchazo en el dedo para realizar una prueba de test rápida que se llama, que la habrá oído usted en los medios de comunicación, para determinar los anticuerpos. Y además se les traerá, si quiere, lo autoriza usted, una muestra de sangre en el brazo para analizarla en el laboratorio. Voy a confirmar lo que tenemos. María Isabel Madrona. Santiago López. ¿Los muestran? Hola. Hola, buenos días. María Isabel. Buenos días. Es que consiste en que queremos ver si está en contacto con el coronavirus, ¿vale? No que nos vaya a decir si está diagnosticado de positivo o negativo, pero que ha estado en contacto, ¿no?, con el bicho, ¿vale? Se hace primero una toma hoy, dentro de 2 semanas volvemos a citar de nuevo. Le vamos a ir haciendo una serie de cuestionarios, ¿vale? Al cual nos tiene que ir contestando las gelatinas. Ahora vamos a proceder a poner las gelatinas. Voy a enunciar una serie de síntomas y quiero que me diga si los ha tenido en los 2 últimos meses o no, ¿vale? ¿Fiebre? No. ¿Escalofríos? No. ¿Cansancio intenso? No. Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, siéntese, por favor. Vamos a realizar un test capilar, ¿vale? Que consiste en un pinchacito en el dedo. De ahí extraemos, hacemos una extracción de un poquito de sangre. ¿Padece alguna enfermedad de las que le voy a enunciar? ¿Diabetes? No. ¿Hipertensión arterial? No. ¿Cardiovascular, enfermedad? No. Cuando os llamaron del centro de salud a casa para comentaros que si queríais participar voluntariamente en este estudio, ¿cómo reaccionaste? ¿Cuál fue tu reacción? Pues no me lo esperaba, pero me alegré, la verdad es una buena noticia, o sea que sí, bien, bien, me puse contenta, sí. Y cuando se lo dijiste al resto de la familia, de los miembros de la familia que hablasteis, ¿cuál fue vuestra primera reacción para...? A ver, los chicos también les pareció bien porque les expliqué para lo que era y bueno, todos de acuerdo, sin problema, bien. Y una vez realizado ahora, después de haber realizado el proceso, ¿cuál es la sensación o de lo que te ha comentado la profesional? ¿Estáis más tranquilos? ¿La sensación de tranquilidad? Pues sí que es verdad, vamos, yo tranquila por mí, pero sobre todo por los críos, yo creo. Y sí, la tranquilidad es enorme, sí. Sí. ¿Y el proceso ha sido sencillo? Ha sido sencillo porque es una prueba con un pinchazo en el dedo, otra en el brazo y una encuesta. Y vamos, es rápido, no, está bien, bien, bien. A quienes le darían la noticia, le informarían y os lo trasladarían a vosotros. Entonces, ¿cuál fue la reacción primera en la familia? ¿Qué pensasteis o cómo reaccionasteis? Bueno, pues para mí era una suerte poder participar en esto porque ya de por sí significa que se está haciendo este estudio, que yo creo que era bastante importante para ver cómo es la situación y tal. Y bueno, pues participar en ello es una experiencia, con lo cual, bien, las dos cosas, supongo. Y ahora, tras hacerte las pruebas, estar con los compañeros, los sanitarios, que os han explicado en qué consiste, os han hecho las preguntas, después de todo este proceso, ¿qué te parece el proceso? Y si, si tienes la sensación de quedarte más tranquilo, o si, ¿qué sensación tienes? Bueno, desde luego, cuando tienes un test que te dice si lo has pasado o no lo has pasado, pues por lo menos tienes esa certeza, ¿no? Y afortunadamente yo he dado negativo, lo cual quiere decir que no lo he pasado, sobre todo por lo que supone de cara a contagiar a otras personas y tal, que es lo que más me hubiera podido preocupar a mí.
y nada, la atención del equipo sanitario pues ejemplar como siempre, eso en su línea.